Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En la anterior charla, que fue la primera parte de lo que estoy llamando esencial conferencia, se habló largo y tendido sobre lo que es el modernismo, así como de los personajes más célebres de tan maligno sistema, lo cual nos ayudará ahora sobremanera para entender mejor lo que en este segundo capítulo y en los que Dios mediante seguirán, se va a exponer. Esta segunda parte va a tratar de Juan XXIII y de los comienzos del Vaticano II. Después de este preámbulo, comenzamos. ¿Quién era Juan XXIII? Nace en 1880 en Bérgamo, norte de Italia, de padres campesinos cristianos. El problema empieza cuando entra en el seminario de Bérgamo, que era una de las diócesis que estaban gobernadas por obispos modernistas. Estos obispos proponían el sindicalismo supuestamente cristiano, pero con sindicatos que ya no eran cristianos y que rápidamente serían marxistas. Ya San Pío X sospechaba del seminario de Bérgamo y les mandó 2 visitas canónicas seguidas, y las conclusiones no pudieron ser peores. De hecho, la situación era tan grave en Italia que San Pío X tuvo que cerrar seminarios más de una vez, pues ya estaban muy tocados de modernismo. Vemos como ya tanto tiempo antes del concilio la cosa se iba poniendo muy peligrosa. Es en este espíritu en el que Roncalli, seminarista, va a vivir sus primeros años de formación. En este caso había que decirlo junto, de formación. En el seminario fue gran amigo y compañero de varios modernistas, que luego llegarían a ser conocidos exponentes de la citada herejía, entre ellos Alfonso Manaresi y Ernesto Buonaiuti. Estos dos, debido a sus ideas heréticas, fueron censurados y excomulgados, amén de otros también muy buenos amigos de Roncalli, que directamente serán protestantes, y otros que serán los que pongan los primeros fundamentos del marxismo supuestamente cristiano en Italia. Roncalli, sin embargo, fue salvado de cualquier sanción eclesiástica por su protector, el que por entonces era obispo de Bérgamo, Giacomo Radini Tedeschi, de tendencia muy modernista. Dime con quién andas. También fue buen amigo desde 1924 de otro gran modernista, don Beauduin, Lambert Beauduin, monje benedictino y conocido liturgista, censurado y excomulgado por la Iglesia en 1926 por sus erróneas ideas, es decir, herejías, en materia de ecumenismo y eclesiología. Este benedictino fue de los primeros que empezaron a hacer la revolución en la liturgia desde el año 1924. Está clarísimo que con estos, entre comillas, buenos amigos, menuda pandilla, Roncalli iría aprendiendo cosas, entre comillas, muy buenas, claro está. No olvidan nunca que Roncalli, antes de ser ordenado sacerdote, tuvo que hacer el juramento antimodernista, lo cual constituyó un falso juramento, ya que sus propósitos eran seguir por el mismo camino. Roncalli llega a ser profesor de historia eclesiástica en Roma, y allí va a enseñar con el libro sobre la historia de la Iglesia Antigua de un autor francés, Monseñor Gissen. Veamos cómo piensa un modernista, un progresista, sobre la historia de la Iglesia. Ellos se imaginan que la Iglesia primitiva era ideal, era fantástica, era maravillosa, y que después, al llegar la paz de las persecuciones con Constantino, la Iglesia empieza a caer en decadencia, poco a poco, cada vez peor, comienza a oscurecer su propio espíritu, su propia moral, su propia doctrina. Y los modernistas de ahora dicen que hasta que por fin llega el Concilio Vaticano II y vuelve a restaurar la Iglesia y a renovarse todo. Pues bien, a principios del siglo XX, los novadores ya estaban trabajando haciendo libros de historia con estas ideas. El Santo Oficio captó que el futuro Juan XXIII enseñaba doctrina heterodoxa desde su cátedra de la Universidad de Letrán, y a mitad de curso, el año 1925, por sus enseñanzas modernistas, fue removido de su cargo sin contemplaciones. Ya se le veía claramente las tendencias que mostraba. Incluso el Santo Oficio guardaba un expediente voluminoso con todas sus actividades modernistas. Pero sus buenos influyentes amigos lo van a sacar del problema, consiguiendo que lo manden de delegado apostólico, más o menos nuncio, primero a Bulgaria y luego a Turquía. Es incomprensible que directamente no le hubieran mandado a freír monas. Misterio de iniquidad. Durante el tiempo que fue delegado apostólico, se va a dedicar a hacer ecumenismo con los ortodoxos, pretendiendo que realmente pertenecen a la Iglesia Católica y que el cisma no existe. En efecto, hallamos varias huellas de sus antiguas amistades, como por ejemplo de Lambert Beauduin, en los escritos y homilías de Roncalli en los años que estuvo en Bulgaria y Turquía. En 1926, por ejemplo, Monseñor Roncalli respondía negativamente a la petición que le había cursado un seminarista búlgaro de la Iglesia cismática mal llamada ortodoxa, ya que de ortodoxa no tiene nada, en la que manifestaba ese seminarista su intención de pasarse a la Iglesia Católica. Percibamos la terrible contestación de Roncalli al seminarista ortodoxo. Escuchemos con atención. Como he hecho siempre con todos los jóvenes ortodoxos, los católicos y los ortodoxos no son enemigos, sino hermanos. Tenemos la misma fe. Las personas que fueron la causa de estos desacuerdos murieron hace siglos. Abandonemos las viejas discusiones. Más tarde, aunque viajemos por caminos diferentes, vamos a lograr la unión entre las iglesias para formar juntos la verdadera y única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso, es increíble que un nuncio católico pueda decir que la verdadera Iglesia aún no ha sido formada, que aún no existe y que en la herejía te puedes salvar. Esto solo lo puede decir un hereje redomado. Un paréntesis. Ortodoxo significa recta y verdadera doctrina en conformidad con el dogma católico. Luego, este término no se puede aplicar de ninguna forma a los mal denominados ortodoxos, ya que ellos profesan otra fe distinta y son cismáticos y herejes. Si no fuera trágico, el argumento que expone Roncalli no dejaría de ser gracioso. Dice: como aquellas personas que tuvieron aquellos problemas ya se han muerto, pues todo arreglado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí comprobamos bien todo lo que se dijo en la primera parte de esta que estoy llamando esencial conferencia. Para el modernista, la verdad evoluciona, no hay nada fijo, y lo que ayer valía hoy ya no vale. Lo pasado por el hecho de no ser presente ya no sirve. La actitud de Roncalli era más que gravísima ya en 1926 y su modernismo siguió creciendo. Con su sonrisa bonachona se cargaba las verdades, comenzando por el dogma que define a la Iglesia Católica como única arca de salvación. Roncalli se reía de los grandes misioneros y santos que por lejanas tierras habían dado su sangre o habían gastado su vida por este dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación, y entre ellos San Josafat, San Andrés Póvola, los mártires de Nagasaki, San Francisco Javier, San Francisco Solano, San Pedro Claver, etc. Qué pena y qué terrible lo dicho por Roncalli. Y en Constantinopla animará a los musulmanes, muy discretamente por supuesto, a perseverar en el Islam. Justo antes de marcharse de Turquía en 1944, en Estambul, predica un sermón en el que anuncia que ocurrirá un concilio, un futuro concilio ecuménico. Por eso, lo que dijo a poco de ser elegido, que le habían soplado de arriba la idea de convocar un concilio, es una mentira como una catedral de grande, ya que esa idea la había expresado varias veces. Ese año de 1944 es nombrado nada menos que nuncio de Francia en París. ¿Es que no tenía ojos la jerarquía? Iba recomendado por Maritain. De este filósofo ya vimos algo en la anterior charla. Maritain era discípulo de otro escritor francés medio místico que se llamaba Léon Blois, y este escritor presenta en su obra a un Lucifer amable y a un Dios menos amable. En su obra literaria, Léon Blois lo que estaba anunciando era el advenimiento de una nueva era en la que Lucifer volvería a tomar el puesto que tuvo que abandonar hace mucho tiempo. Y bien que acertó con lo que decía este escritor. Estamos viendo un poquito qué clase de amistades tenía Roncalli. Además, en 1946, el cardenal arzobispo de París, Cardenal Suhard, hace una pastoral que va a ser el programa de todos los innovadores y del futuro concilio. Viene a decir en esa pastoral: La Iglesia Católica, aunque parezca muy floreciente, y ciertamente lo era en tiempo de Pío XII, está aislada de los principales medios de influencia social y de alguna manera perseguida por los nuevos estados ateos, agnósticos, revolucionarios, etc. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Si se mantiene la posición que ha tenido hasta ahora, se encontrará completamente marginada. ¿No dicen que lo antiguo es lo mejor? Pues más marginada que en tiempos de las persecuciones, nunca. ¿Por qué no imitan a la Iglesia antigua? Como dicen, farsantes y malos. Sin embargo, si lo que hacemos es una reforma, una reconstrucción, una renovación general de la Iglesia que la ponga a tono con las nuevas ideas modernistas salidas de la Revolución, lo reformulamos todo y nos preparamos para una nueva era, no lo llama así, pero es lo que está anunciando, entonces todavía nos quedaría una oportunidad. Aquí, por lo dicho por este cardenal, ya estaba todo el programa establecido, y no es casualidad que esto ocurriera precisamente cuando el nuncio Roncalli acababa de llegar a París. Asimismo, Roncalli fue conocido como el nuncio más mundano de París hasta ese momento. Comienza a invitar con frecuencia a la nunciatura a todo tipo de personalidades, comunistas, socialistas, masones, anticlericales y reales perseguidores de la Iglesia. Llega a invitar hasta al propio embajador soviético Bogomolov. En aquellos años en Rusia existía una persecución feroz contra el cristianismo, un exterminio cruel y brutal contra los católicos. Es fuerte codearse con semejante personaje comunista, partícipe de criminales asesinatos contra gente sencilla y honrada. En una foto se les puede ver a los dos distendidos y sonriendo plácidamente, mientras que allá lejos, en Rusia, no sigo, pero esto es execrable. El nuncio Roncalli con esta actuación se estaba haciendo cómplice de tan numerosos y terribles asesinatos y de todo lo espantoso que acaecía tras el telón de acero. Más todavía, uno de los mayores amigos de Roncalli era Edouard Herriot, secretario de los socialistas radicales anticatólicos de Francia. Roncalli era una persona muy astuta e inteligente, pero se escondía tras una fachada de ingenuidad. Como si no supiera lo que estaba haciendo en cada momento y lo que buscaba. Pero la verdad es que sabía muy bien su cometido. Aún más, Angelo Roncalli, nuncio en París, a su buen amigo el barón Ives Marsaudón, conocido masón grado 33, le da el cargo de superior general de la rama francesa de los Caballeros de Malta, orden católica laica. Esto nos recordará algo de estos tiempos nuestros. De todo punto es incomprensible que le dejaran hacer esto, y más incomprensible todavía es que en 1953 le hagan cardenal y le manden de patriarca a Venecia. Esto es una locura. Y antes de partir para Venecia ocurre el siguiente episodio. Había un privilegio de los antiguos soberanos franceses de poder imponer a los nuevos cardenales el capello, sombrero cardenalicio, en una ceremonia muy solemne. Evidentemente esto solo se aplicaba a los monarcas cristianos, y lo que había en aquel momento era un presidente de la República ateo, masón, socialista y profundamente anticatólico. Y sin embargo, Roncalli va a elegir para que le imponga el capello a este personaje, Vincent Auriol, presidente de Francia, que durante su mandato persiguió a la Iglesia de su país. Lo anterior nos hace ver bien quién era el personaje de Marras elegido para el caso. Pues bien, el 15 de enero de 1953, Roncalli se arrodilló ante semejante persona y Vincent Auriol le puso el birrete sobre la cabeza. Hay gestos que dicen más que 1.000.000 de palabras. En Venecia, en febrero de 1957, hizo poner anuncios por las paredes de la ciudad anunciando la apertura de la 32 Asamblea del Partido Socialista de Italia, en los que exhortaba a los fieles católicos a que acogieran con entusiasmo a los participantes en esta reunión. ¿Hay quien de más? Bueno, en 1958 muere Pío XII. La elección de Juan XXIII ya estaba preparada. El año 1954, los principales enemigos de la Iglesia, sobre todo la masonería italiana, se pone en contacto con el entonces patriarca de Venecia, Roncalli, y le avisa que se tiene que preparar, pues va a ser él el próximo papa. Y la principal tarea que va a tener que acometer es convocar un concilio ecuménico que cambie la faz de la Iglesia. De ese futuro concilio ecuménico, hubo una serie de iniciados esotéricos que ya lo estaban anunciando desde el siglo XIX. Por ejemplo, el canónigo de Perpiñán, el canónigo Roca, decía que llegaría un concilio que cambiaría por completo a la Iglesia Católica y la prepararía para acoger al Mesías, el Mesías que es el Anticristo. El concilio lo estaban preparando desde hacía probablemente 2 siglos. La verdad es que no fue una simple ocurrencia de Juan XXIII. En un boletín masónico, Ecos de lo Sobrenatural, publicado en el número de diciembre 1961, enero 1962, dice: en lo que mira al concilio escribí al cardenal Roncalli, nuncio en París, con fecha 14 de agosto de 1954, para anunciarle su futura elección como papa y pedirle una reunión en su país natal en vistas a estudiar su primer trabajo, el concilio. Ya en 1954 los masones habían elegido a Roncalli. Ya sabían que iba a ser el papa 4 años antes. Le habían dicho: usted va a ser elegido, usted va a tomar este nombre y su misión va a ser el concilio. Otra cosa también terrible que muestra el poder de la masonería en la Iglesia es lo que cuenta Franco Bellegrandi en su libro Nikita Roncalli. Bellegrandi era periodista de El Osservatore Romano y ostentaba el título de camarero de capa y espada de Juan XXIII. Veamos lo que nos cuenta en el citado libro. Dice: en la época del concilio se difundió entre los padres una publicación que acusaba de ilegítima la elección de Juan XXIII, porque fue manejada por la francmasonería, e indicaba a Roncalli perteneciendo a esa secta desde los años de su nunciatura en Turquía. Aquí Franco Bellegrandi dice que empezó en Turquía en la masonería, pero parece que lo más seguro es que empezó en París. Si esto parece fuerte, este mismo Franco Bellegrandi, en su libro ya citado Nikita Roncalli, que escribió en 1977 pero que se publicó en 1994, cuenta lo siguiente, atestiguado por el conde Paolo Sella de Monteluce, economista y hombre político, que fue el protagonista de los hechos. Veamos. 8 días antes del cónclave, estuve en una reunión con diversos entendidos en varias ramas del conocimiento para discutir sobre diversos problemas. Aquel día se había invitado a un personaje al que yo conocía como una alta autoridad masónica que mantenía contacto con el Vaticano. Y este me dijo mientras me acompañaba a casa en automóvil que el próximo papa no será Siri, como corren ciertos rumores en algunos círculos romanos, porque este cardenal es demasiado autoritario. Será elegido un papa de conciliación. Se ha elegido ya al patriarca de Venecia, Roncalli. Al oír esto, repliqué sorprendido. ¿Elegido por quiénes? Por nuestros masones representados en el cónclave, me respondió serenamente mi cortés acompañante. Tras oír esto, volví a preguntar. ¿Hay masones en el cónclave? Sin duda, oí que me contestaba, la Iglesia está en nuestras manos. La Iglesia está en nuestras manos. Aunque yo estaba muy sorprendido, seguí preguntando en la misma línea. Entonces, ¿quién manda en la Iglesia? Después de un breve silencio, mi acompañante respondió con voz precisa y acompasada. Nadie puede decir dónde están los vértices. Los vértices están ocultos. Las cabezas principales están ocultas. Terrible lo acabado de oír. Aquí nos damos cuenta del poder que ellos mismos sabían que tenían en la Iglesia. Inaudito. Malachi Martin, conocido sacerdote jesuita, en una entrevista que le hicieron en Nueva York en 1996, entre otras cosas, habló de una lista que circulaba por el cónclave antes de la elección y decía que venía de los cardenales Villot y otro más. Era el rechazo de la Logia Especial a la elección de Siri. La llamada Logia Especial está reservada en Roma a cardenales en estrecha unión con el Gran Oriente. Logia Especial reservada a cardenales. Juan XXIII y Pablo VI formaban parte de esa Logia Especial. Le preguntaron a Malachi Martin que si Juan XXIII era francmasón. Contestó. Acerca de la pertenencia de Juan XXIII a la masonería, todas las pruebas están en los archivos vaticanos, cuidadosamente guardadas. El mismo Malachi Martin había visto las fotos tomadas por el chofer de Roncalli. Esas fotos le muestran frecuentando las logias parisinas. Según Malachi Martin, desde su estancia en París, Roncalli era masón. Lambert Beauduin hace relato de unas palabras que le había dicho Roncalli acerca de su futura posible elección, dándolo como un deseo. Le dijo, si alguna vez soy elegido papa, lo primero que haré será convocar un concilio. El mismo Beauduin, la víspera del cónclave, dijo, si eligieran a Roncalli, todo se salvaría. Él sería capaz de convocar un concilio que consagraría el ecumenismo. La elección del patriarca de Venecia, Angelo Giuseppe Roncalli, para el sumo pontificado se verificó el 28 de octubre de 1958. Ora tutti gli occhi sono fissi al balcone della sala delle benedizioni, di dove il cardinale Canali farà conoscere al mondo il nome del nuovo pontefice. Annuncio Rabbi, Augustinus, Abemus de Papan. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che assume il nome di Giovanni XXIII. Augustinus. Eligió el nombre de Juan XXIII. Por algo, observemos. Juan XXIII fue un antipapa desde 1410 a 1415. Roncalli se reconocía a sí mismo como lo que en verdad era un antipapa. La elección del nombre lo hace sospechar, ya que habían pasado más de 500 años sin que ningún pontífice tomara ese nombre nada recomendable. Y y como estaba previsto, el 25 de enero de 1959, el nuevo Papa anunciaba por sorpresa que quería convocar un concilio ecuménico. El deseo expresado por su santidad Juan XXIII de reunir el concilio del Vaticano va a ser ejecutado a partir del 11 del próximo octubre. Hemos escogido esta fecha, ha dicho el Padre Santo, por el recuerdo que la relaciona con el gran concilio de Efeso, de importancia capital en la historia de la Iglesia. No habían transcurrido ni siquiera 3 meses. No le había dado casi tiempo de sentarse en el trono papal. Y explicaba que se sintió impulsado a ello como por una inspiración sobrenatural. Jeje. Abriendo simbólicamente la ventana de sus departamentos, quiso expresar su voluntad de que en el concilio la Iglesia se abriera al mundo y llevara a cabo su ayornamiento, su puesta al día. Su intención era abrir las puertas de la Iglesia donde estaba lo santo, lo puro, lo bello, lo verdadero, lo divino, el aire fresco de la verdad, para que entrara en ella el espíritu del mundo, es decir, el pecado, lo feo, la mentira, el error y el mal. Ese era el espíritu que movía semejante decisión. Su inspiración no era sobrenatural, su inspiración fue preternatural, es decir, demoníaca. Algo que llamaba mucho la atención de los prelados romanos era que Juan XXIII no tenía devoción en la manera en que se comportaba en las ceremonias, en la misa, etc. Eso indicaba que ahí había algo raro. Desde los primeros días de su pontificado, Roncalli alteró como nunca antes había ocurrido la vida tradicional del Vaticano. Con sus bromas se convirtió en el protagonista de las crónicas y estrella de la primera plana de los periódicos del mundo. ¿Nos recuerda algo esto? Solía bromear sobre lo más serio y sagrado. Enseguida se comenzó a observar cosas inusuales, como cuando recibió al entonces prior de Taizé, monasterio luterano, al que Juan XXIII lo recibe como si fuera católico, y le dice: «Usted está en la Iglesia, la paz sea contigo». Iba deprisa el muchacho, ¿eh? También recibió en el Vaticano al arzobispo, entre comillas, de Canterbury. The Most Reverend Geoffrey F. Fisher's call on Pope John XXIII is the first time the primate of All England, head of the Anglican Church, has visited a pope since 100 years before Henri VIII broke with the Church of Rome over the Vatican's refusal to grant him a divorce so he could marry Anne Boleyn. The Archbishop's visit and private talk for over an hour came at a time when the Pope has shown great interest in the ideal of union among all Christian churches. Al prelado mayor, entre comillas, de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos y al primer sacerdote sintoísta. Roncalli decía frases como estas: «Si yo fuera musulmán, sería fiel a mi religión hasta el final». Esto era desearles que permanecieran en la impenitencia final y por lo tanto no pudieran salvarse. Viendo todo lo que Roncalli decía y hacía, la curia, el clero y toda clase de personas comienzan a hacerse preguntas. Pero se quedaban en preguntas, y al final todos doblaban la cerviz y pronunciaban el tradicional «siguana». Pues de lo contrario comenzarían los problemas, pues el que manda, manda. Es así cuando no hay personas de verdad, cuando no hay santos ni héroes. Continuamos. En 1959 quita algunas oraciones de la Iglesia. Por ejemplo, en el acto de consagración al Sagrado Corazón que el Papa Pío XI había preceptuado se hiciera en la fiesta de Cristo Rey, manda eliminar donde se hablaba de las tinieblas de las falsas religiones, de las herejías, etc. Y evidentemente lo que allí se pedía era que el Sagrado Corazón librar a los pueblos que estaban sujetos a estas miserias. Juan XXIII suprime todo esto. Todavía fue más claro cuando en las oraciones del Viernes Santo Todos los fieles se arrodillaban a cada una de las plegarias, menos en las que se hacían por los judíos, precisamente porque ellos no quisieron arrodillarse delante de su Rey, Jesucristo. Roncalli manda que se arrodillen también en esta oración, que es de alguna manera arrodillarse delante de los que persiguieron y persiguen a nuestro Señor Jesucristo. En 1960, y toda la liturgia del Viernes Santo, la expresión pérfidos. Juan XXIII quitó del calendario litúrgico de la Iglesia a bastantes santos, entre ellos a los 14 santos patronos protectores. Santa Filomena, por ejemplo, una más de los santos suprimidos, fue canonizada por Gregorio XVI en 1837. La canonización es infalible e irreformable. Claro está, hecha por un papa verdadero. ¿Por qué Roncalli llegó a cometer este atropello sacrílego y herético? La respuesta es simple. Quiso quitar de la Iglesia tan grandes santos, entre ellos los 14 protectores, para debilitarla y así poderla desmantelar más fácilmente. También realizó algunos cambios en la Santa Misa, que aunque no eran del todo graves, iban abriendo el camino a las siguientes modificaciones que acabarían por destruir la Santa Misa. En 1959, al mismo tiempo que anunciaba la convocatoria del concilio, hace un triple pacto previo, firmado antes del concilio, con los masones hebreos de la Habana Iberit, con los comunistas soviéticos y con los protestantes. El gran acuerdo, entre comillas, gran acuerdo Roma-Moscú, fue concluido en la ciudad de Metz el 18 de agosto de 1962 entre el patriarca Nicodemo, hombre de confianza de la KGB, y el cardenal Tisserand. Por el llamado Pacto de Metz, los comunistas permitirían a algunos miembros del clero ortodoxo, entre comillas, muchos de los cuales eran agentes de la KGB, asistir como observadores al concilio si la Iglesia se comprometía a no condenar el comunismo en la Gran Asamblea Conciliar. No olvidar que por aquellos años el comunismo seguía siendo la amenaza principal contra la Iglesia, contra todas las naciones y contra el ser humano. Este taimado pacto es sencillamente pavoroso y escalofriante. Debido a este pacto traidor, todas las peticiones de los padres conciliares que reclamaban la condenación del comunismo quedarían sepultadas en un cajón romano y después serían arrojadas al cubo de la basura. Es grosero e indignante saber que el Vaticano II, que pretendía examinar los signos de los tiempos y magnificar la Iglesia de los pobres, entre comillas, logró silenciar el acontecimiento más importante del siglo XX y abandonar a su suerte a más de 100 millones, algunas fuentes señalan muchos millones más, de desdichadas víctimas del comunismo luciferino. Ante esto, ¿qué decir? Por favor, no permitamos que nadie jamás nos hable de las bondades del Vaticano II, pues seremos uno más de los colaboradores del maligno. Juan XXIII, en su encíclica Mater et Magistra, promueve las ideas socialistas. Recibe en 1963 a la hija del presidente de Rusia, Khrushchev, y al darle unos regalos le dice: esto es para su papá. Antes de la bendición en la plaza de San Pedro, dijo a los fieles allí reunidos: amad a Khrushchev, Dios lo ama. Esto fue el delirio de los comunistas italianos, amén de que cuando se supo el resultado de unas elecciones que se habían celebrado, una multitud de gente vociferante, ondeando banderas rojas, invadió la plaza de San Pedro, vitoreando a Juan XXIII. También el secretario general del Partido Comunista Británico, John Holland, ese mismo año de 1963 dijo que la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII le había sorprendido y alegrado. Esta encíclica fue publicada el 11 de abril de 1963, día de Jueves Santo. Desde entonces, la exaltación revolucionaria tomó la antorcha de Roncalli. La encíclica papal fue una fortuna para el Partido Comunista Italiano. La leían de un tirón y exultaban de placer. En el Kremlin, sin dar crédito a los propios ojos, se lee el texto inmediatamente traducido y distribuido por los directivos de, entre comillas, asuntos religiosos. Roncalli, a partir de ese momento, es el Papa de los comunistas. El Partido Comunista Italiano imprimió rápidamente diversas partes de la encíclica, distribuyendo después millones de copias de la misma. Nunca hasta entonces había pasado que los perseguidores de la Iglesia repartieran propaganda de lo que un papa decía. ¿Por qué ahora sí? Porque ese mensaje ya no era de la Iglesia, sino de un antipapa. La carta encíclica derribó el último bastión que separaba el cristianismo del marxismo y marcó históricamente el comienzo de la confusa mezcla de las dos antagónicas doctrinas, acción que socavará los cimientos de la Iglesia. La invitación al diálogo es explícita. Por eso Juan XXIII llegó a decir: no veo ninguna razón por la que un cristiano no pueda votar por un marxista. Se encuentra que es más apto para seguir una línea política y destino histórico. ¿Pero qué está diciendo, hombre? Está invitando a cometer un gran pecado. La Iglesia Católica había condenado en más de 200 ocasiones el comunismo, llegando a decir que es intrínsecamente perverso. Otro de sus buenos amigos, entre comillas, perlas, fue Giacomo Manzu, comunista y ganador del premio Lenin de la Paz. Es ofensivo, oigan bien, premio Lenin de la Paz. Es diáfano que el corazón de Juan XXIII era marxista. El genial Donoso Cortés, en una carta dirigida al cardenal Fornari, escribe: me parece evidente que el comunismo procede de herejías panteístas. Cuando todo es Dios y Dios es todo, Dios es ante todo democracia y multitud. Los individuos son átomos divinos que brotan del todo que los engendra perpetuamente, para entrar en el todo que perpetuamente los absorbe. En este sistema, lo que no es todo no es Dios, y lo que no es Dios nada es, porque en el panteísmo nada tiene importancia fuera de Dios, que es el todo. De aquí el soberano desprecio de los comunistas hacia el hombre individuo y su insolente negación de la libertad humana. De ahí esas inmensas aspiraciones del comunismo a la dominación universal mediante la demagogia. De ahí su locura furiosa que proyecta mezclar y confundir todas las familias, todas las clases sociales, los pueblos, las razas, para machacarlos juntos en el gran mortero de la revolución, para que de este siniestro y sangriento caos salga algún día el Dios Estado, vencedor de todo lo que es particular. Hay que reconocer que Donoso es genial, es único. Bueno, prosigamos. Con su forma bien estudiada de actuar, contribuyó a la entrada del comunismo en Italia y en general a la entrada de la izquierda en el mundo occidental. De hecho, parece claro que todas sus muchas acciones, sus muchas palabras y sus muchos gestos a favor del comunismo fueron calculados por Roncalli con una sincronización absoluta para que esas acciones y palabras fueran instrumentadas casi hasta sus últimas consecuencias por los adictos al sistema. Hablando de la peligrosidad de las ideas e iniciativas de Roncalli, el más famoso vaticanista italiano, el conde Fabrizio Romano Salanzani, dijo sobre el pontificado de Roncalli y sus consecuencias lo siguiente: la huella dejada por Roncalli en la historia de la humanidad es muy superior a la dejada por Lenin y Stalin. De hecho, si aquellos han eliminado unos cuantos millones de vidas, Juan XXIII ha liquidado 2000 años de la Iglesia Católica. Es demasiado tremendo y demasiado real lo que el citado conde Fabricio en poquitas palabras ha dicho. Sería para detenerse un poco más en lo recién oído, pero tenemos que seguir. La encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII fue elogiada por diversos líderes masónicos como si se tratara de un documento escrito por ellos mismos. Por ejemplo, leo una cita del boletín masónico, órgano oficial del Consejo Supremo del grado 33 del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería para el Distrito Masónico de México, de mayo de 1963. Dice: la luz del gran arquitecto del universo ilumina el Vaticano. En términos generales, la encíclica Pacem in Terris ha inspirado consuelo y esperanza. Se elogia universalmente tanto a los países democráticos como a los comunistas. Solo las dictaduras católicas han fruncido el ceño y distorsionado su espíritu. Muchos conceptos y doctrinas contenidas en ella nos son familiares. Las hemos oído de ilustres racionalistas, liberales y hermanos socialistas. La encíclica Pacem in Terris es una vigorosa declaración de la doctrina masónica. No dudamos en recomendar su reflexiva lectura. ¿Qué me dicen? Sencillamente se queda uno estupefacto, pero es la realidad, la más cruda realidad. El Vaticano desde Juan XXIII está copado, está totalmente tomado por el enemigo de todo lo que sea católico. Su misión, desmantelar la verdad católica y colocar en su lugar la doctrina perversa de Satanás, del anticristo. Bien, sigamos, si es que aún nos quedan fuerzas. Asimismo de doloroso fue también la complacencia de Roncalli hacia los hebreos. El 17 de marzo de 1960 hizo detener el automóvil que le transportaba frente a la sinagoga de Roma y seguidamente impartió su bendición a los que de allí salían. El gran rabino Elio Toav presenció el hecho y señaló muy asombrado que era la primera vez, recalco, la primera vez que un papa los bendecía. En la audiencia que el 13 de junio de 1960 concedió a Jules Isaac, Juan XXIII le dijo que los cristianos y los judíos son verdaderamente hermanos en la fe. En noviembre de 1963 llegaba desde Washington un despacho del doctor Lambert Beauduin, presidente de La Habana Iberit, en la que pedía una declaración que reconociera la responsabilidad de toda la humanidad en la muerte de Cristo y liberara de toda culpa al pueblo hebreo. ¿Qué me dicen? Sigo con más modélicas acciones, entre comillas, de Roncalli. Son perlas, entre comillas, de alto precio. Escuchemos bien ahora esta oración compuesta por Juan XXIII. Hemos sido ciegos para no apreciar la belleza del pueblo elegido y llevamos la marca de Caín sobre la cabeza. Perdónanos por haber crucificado a aquellos que te crucificaron. Ante esto hay que soplar fuerte. Esta frase es terrible. Los hebreos actualmente, desde la muerte de Cristo, ya no son el pueblo elegido. En fin, esto es un enorme escándalo. Solo esto habría sido suficiente para haberlo destituido. Pero además es conocido otro episodio cuando estaba recibiendo una de las primeras delegaciones hebreas. Al comienzo de su pontificado, descendió del trono y con los brazos extendidos repitió las mismas palabras que les dijo el patriarca José a sus hermanos cuando llegaron a Egipto. Yo soy José. Él se llamaba Giuseppe. Yo soy José, vuestro hermano. Estas palabras dichas en ese contexto estaban significando que él también era de ellos, ya que al igual que José, siendo israelita, llegó a hacerse jefe de un pueblo que no era el suyo, el pueblo egipcio, también Juan XXIII, siendo también hebreo, no de nacimiento, sino de espíritu, llegó a hacerse jefe de la Iglesia Católica, sin ser él católico. Esto es algo verdaderamente increíble. Y nadie alzaba la voz contra estas aterradoras herejías, lanzadas desde la cátedra de Pedro. Juan XXIII decía la herejía de que seguían siendo el pueblo elegido. Una más. A un niño judío recién bautizado le dijo que al convertirte en católico no seas menos judío. Bueno, y en la audiencia que concedió a Jules Isaac el 13 de junio de 1960, afirmó que los cristianos y los judíos son verdaderamente hermanos en la fe. ¿Hay quien diga más herejías y más burradas? Toda la antigua alianza, todo el Antiguo Testamento estaba dirigido a preparar y a anunciar la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra. El pueblo elegido, al rechazar al Mesías prometido, dejó de poseer ese gran privilegio, y a partir de la muerte de Cristo, el pueblo elegido pasará a ser la Iglesia fundada por nuestro Señor. Todo el Nuevo Testamento, todos los santos padres y doctores de la Iglesia, todo el magisterio, etcétera, está repleto de citas, de escritos, de documentos, de condenaciones, en las que una y otra vez dicen que la antigua ley, que la antigua alianza quedó abrogada para siempre, y que está condenado aquel que aún siga esperando al Mesías. Es tan clarísimo este asunto para todo católico que creo no hace falta decir más. Prosigamos. Dijimos ya que el 25 de enero de 1959 el nuevo Papa anunciaba por sorpresa que quería convocar un concilio ecuménico y que había sido inspirado de lo alto. Ya sabemos que no era de lo alto, sino de lo bajo. Y comienzan las sorpresas, los escándalos. Juan XXIII llama a los herejes anteriormente condenados por la Iglesia, Henri de Lubac e Ives Congar, para que formasen parte de la comisión preparatoria del concilio. De nuevo debemos colocar aquí el adjetivo de terrorífico. Y nadie decía nada. Y no pasaba nada. El padre Congar, en una entrevista atenta a Johnny, recordaba: de Lubac me explicó que la lista de los expertos había sido ya preparada y se sometió a Juan XXIII para que la firmara. Roncalli la leyó y luego añadió dos nombres de su puño y letra, el mío y el de Lubac. No olvidar la anterior charla en la que se dice un poquito de quiénes eran Congar y de Lubac. Roncalli pone con su puño y letra a dos condenados por la Iglesia por modernistas. Aunque todo esto sea casi imposible de asimilar por lo fuerte que es, hay que seguir. Después de unos 3 años de trabajo preparatorio, Juan XXIII pronunciaba el día 11 de octubre de 1962 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el solemne discurso programático de apertura del Concilio Vaticano II, en el que va a hablar contra los profetas de calamidades. Decía: llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de almas, carentes del sentido de la discreción y de la medida. Tales son quienes en los tiempos modernos no ven otra cosa que prevaricación y ruina. Disentimos de esos profetas de calamidades. Un inciso. ¿Quiénes son estos profetas de calamidades? En primer lugar, todos los papas anteriores, la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo, todos los santos. Pío XII había dicho en 1952, el mundo de hoy corre hacia su ruina. Es todo un mundo el que es menester rehacer desde sus cimientos. Y en 1958 añadía: el enemigo de Dios se ha apoderado hoy de todas las palancas de control y a nosotros nos corre el deber de levantarnos contra la corrupción y los corruptores. Sigamos con el discurso de apertura. Siempre se opuso la Iglesia a estos errores. Frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar más de la medicina, de la misericordia, que de la severidad. Tremendo, es como si el Poder Judicial y la policía, en vez de condenar y llevar a la cárcel a los asesinos y ladrones, les hablara de lo bueno y bello que es el robar y asesinar, y les dejasen hacer lo que quisieran. Juan XXIII nos quiere hacer creer que todo era maravilloso, que nunca antes en la historia la Iglesia había estado tan bien, había tenido tan pocos enemigos y nunca había celebrado un concilio con tanta paz. Gracioso hasta más no poder. Sabemos que Pío XI y Pío XII también habían pensado convocar un concilio, sobre todo para terminar el Vaticano I, que se había quedado a medias. Pero en cuanto comenzaron a recibir informes detallados de cuál era realmente la situación de la Iglesia, enseguida abandonaron el proyecto de un concilio porque sabían que se iban a enfrentar a una revolución. Y comenzó el concilio, es decir, la revolución pacífica de lo que hasta entonces había sido la Iglesia Católica. Y al igual que siempre ha ocurrido, comienza a circular la mentira, las tramas, las reuniones secretas, las acechanzas, las zancadillas, las burlas, el oportunismo, es decir, todas las artimañas de las que se vale la maldad, los secuaces y corifeos del demonio. La primera sesión fue el 13 de octubre de 1962 y en ella el cardenal Lienard y el cardenal Frings consiguen posponer la votación para elegir a los expertos, peritos, teólogos, cuyos nombres estaban dentro de una lista que el Santo Oficio había confeccionado. Es claro que todos eran de recta doctrina, pero consiguieron aplazar la votación de esa lista, y la presidencia del concilio dijo que cada conferencia episcopal presentara su lista de expertos. Primera victoria rotunda del modernismo. La segunda sesión fue 3 días más tarde, y en las votaciones los modernistas consiguieron el 50% de miembros en las diversas comisiones. Segunda victoria. Se dice bien, la mitad de los padres conciliares eran modernistas. Al acabar el concilio lo serían prácticamente todos. Y su tercera victoria, aplastante, fue el rechazo total a los esquemas conciliares en los que buenos teólogos habían estado trabajando unos 3 años. 3 años tirados por la borda. Una vez reventado el concilio que habían preparado la hasta entonces católica curia romana, se reemplazó por el concilio de los neoteólogos modernistas con nuevos textos preparados para la ocasión. Los que iban a dirigir a partir de entonces el concilio, atención, pues es gravísimo lo que ahora se va a decir, repito, los que a partir de ese momento dirigirían todo el concilio, iban a ser solo e invariablemente, atención de nuevo, los otrora condenados importantes herejes de tomo y lomo, Henri de Lubac, Chenu, Ives Congar, Karl Rahner, Hans Kuhn, Schilebex y demás ralea, como por ejemplo Achille Lienard, Joseph Ratzinger, Carol Voltila, Frank Koenig, Leo Suene, Giacomo Lercaro, Helder Cámara, Raúl Silva y el mexicano Sergio Méndez Arceo, el obispo rojo de Cuernavaca. Como vemos, la selección de personajes de ese estilo que se reunieron en la sala conciliar fue súper extraordinaria. Congar ponía de relieve el grandísimo influjo que estos nefastos personajes tenían sobre los padres conciliares. Los padres conciliares son los obispos, y decía que el ambiente que imperaba era Rahner dixit, ergo verum est. Rahner lo ha dicho, luego es verdad. Increíble, bochornoso y terrible. Bochornoso hasta el extremo que nadie entre los miles de obispos ahí congregados se levantara, se sacudiera los zapatos fuertemente delante de todos y saliera corriendo, cuanto más deprisa mejor, para no ser impregnado ni lo más mínimo por el aire pestilente y corrompido que comenzaba a correr por la ingente nave del primer templo de la cristiandad. Sencilla y sinceramente, fue muy grave, gravísimo, el comprobar que toda la caterva de modernistas que habían sido condenados y más que condenados por la Iglesia, y lo que la Iglesia condena queda condenado para siempre, de repente son rehabilitados de tal manera que pasan a manejar y dirigir a esa misma Iglesia que para siempre los tenía proscritos. Sí, fue terriblemente ofensivo que todos los obispos, todos, siguieran participando en lo que se había convertido en un conciliábulo dirigido por herejes y cismáticos. Sigamos caminando. Ottaviani, prefecto de la fe, había tratado de impedir que Rahner y los demás participaran en el concilio, pero no le valió de nada. Juan XXIII los recibía a todos con los brazos abiertos. Decíamos que la influencia de Rahner fue de tal envergadura que el comentario oficial de los textos del concilio en lengua alemana cita a Rahner 95 veces, a Congar 67 y a Santo Tomás 48, a de Lubac 15. Clarito, clarito, ¿para qué seguir más? Todo es claro, muy claro, para todo el que busque la verdad, para todo el que busca a Dios, pero para el que por conveniencias y mala voluntad no le interesa ver la realidad, se obstinará en negar la evidencia y se obstinará en vivir en el error y en el mal. Allá cada cual si prefiere la oscuridad a la luz. Allá cada cual si en vez de la luz diamantina de la verdad, escoge vivir en la ceguera más horrible, cual es la herejía modernista, que es la síntesis de todos los errores y herejías. Cada uno daremos estrecha cuenta de nuestras acciones. Cuidado, el equívoco en esto es mortal de necesidad. Bueno, no hace falta ser un lince para intuir que a partir de lo recién narrado, la victoria sería totalmente de los herejes modernistas con su jefe, Roncalli, a la cabeza. Ellos van a ser los directores de orquesta y los compositores de la nueva sinfonía Iglesia que nació en el Vaticano II. Poco a poco nos vamos acercando al final de la charla, pero no quiero dejar de apuntar algunas muestras más que nos dicen más a las claras todavía lo que era Roncalli. En verdad que con lo dicho hasta ahora requete sobra, pero ahí lo lanzo. En el Congreso Mundial de Francmasonería celebrado en México en octubre de 1982, entre los miembros circulaba una oración, el que tenga oídos para oír que escuche, de Juan XXIII, publicada en el periódico de Ginebra, edición 9 de agosto de 1966, transcrito al italiano en otro diario. Decía el texto de esa oración: Señor y gran arquitecto, nos humillamos a tus pies e invocamos tu perdón por nuestro error pasado, cuando todavía estábamos en vías de reconocer a nuestros hermanos francmasones como tus hijos de predilección. Nosotros todavía luchábamos contra el libre pensamiento y no habíamos comprendido que el primer deber de una religión, como lo afirmó el concilio, es el reconocer e incluso el aceptar no creer en Dios. Nosotros habíamos perseguido a todos aquellos que en tu propia iglesia se inscribían en las logias, sin reflexionar, habíamos creído que un signo de cruz era superior a 3 puntos que forman una pirámide. Por todo ello te pedimos perdón, Señor. El Señor al que aquí se refieren es al gran arquitecto del universo. Y nos hagas comprender que un compás sobre un nuevo altar puede significar tanto como nuestros antiguos crucifijos. Amén. Escalofriante. Otro testimonio más. Virgilio Gaitio, gran maestre del Gran Oriente de Italia, el 18 de diciembre de 1993, en una entrevista atenta a Iorni, en esa entrevista le pregunta: ¿usted cree que hay sacerdotes en las logias del Gran Oriente? El gran maestre Virgilio Gaitio respondió: y se dice que ciertos cardenales son hermanos. Probablemente, yo no conozco. Se dice que Juan XXIII fue iniciado en la masonería cuando era nuncio en París. Yo cuento lo que me ha sido dicho. Por otro lado, en sus mensajes yo he tomado numerosos aspectos propiamente masónicos. Escucharle hablar de que hay que poner el acento en el hombre me agradó mucho. Todo llega, y lo siguiente, tarde o temprano, siempre llega para todos. Juan XXIII moría el 3 de junio de 1963 en pleno desarrollo del concilio. Ese día, la Gran Logia de Roma hizo un mensaje fúnebre en el que se dolían por el fallecimiento de, entre comillas, nuestro hermano Giuseppe Roncalli. Pusieron la esquela en el diario. También fueron enviados al Vaticano numerosos documentos de comunistas, de masones y de sionistas expresando su tristeza y dolor, entre ellos el de Fidel Castro y el de Nikita Khrushchev. Escuchemos bien ahora el mensaje siguiente. La Gran Logia Occidental Mexicana de Masones Libres y Aceptados, con motivo de la muerte de Juan XXIII, manifiesta su pesar por la desaparición de este gran hombre que revolucionó las ideas, pensamientos y formas de la liturgia católica romana. Sus encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris han revolucionado los conceptos a favor de los derechos humanos y la libertad. La humanidad ha perdido a un gran hombre y nosotros, masones, reconocemos sus elevados principios, su humanitarismo y el haber sido un gran liberal. De nuevo diremos que más claro el agua clara. ¿Hay quien dé más? Sí, hay quien todavía da más. Charles Riandet, soberano gran maestre de las sociedades secretas de Francia, masón de rito escocés grado 33, en su prefacio del libro de Ives Marsaudón declaró: a la memoria de Angelo Roncalli, sacerdote, arzobispo, nuncio apostólico en París, cardenal de la Iglesia Romana, patriarca de Venecia, papa bajo el nombre de Juan XXIII, que se ha dignado darnos su bendición, su comprensión y su protección. Asimismo, Marsaudón declaró: el sentido de universalidad que está muy extendido en Roma en estos días es muy próximo a nuestro propósito de existir. Apoyamos con todos nuestros corazones la revolución de Juan XXIII. Y el masón de alto grado Karl Jacobs Burckhardt escribió en el Journal de Génova lo siguiente: conocí muy bien al cardenal Roncalli. Él era un deísta y un racionalista, cuya fuerza no radicaba en la capacidad de creer en los milagros y en venerar lo sagrado. Bueno, respiremos un poco, pues todo lo dicho es tan execrable que deja totalmente estupefacto al más pintado. Hemos visto patentemente a lo largo de la conferencia quiénes han sido los que pensaron la nueva Iglesia, comenzaron a hacerla y al final la establecieron totalmente. Con todo lo hasta ahora dicho, aunque hay muchísimo más, uno ya se da buena cuenta de quién era Juan XXIII, el Papa bueno, entre comillas. Le momificaron y parece ser que algunos dicen que está incorrupto. Tienen todo a su favor para hacer creer esto y todo lo que ellos quieran, a todo aquel que crea en ellos, que es la inmensa mayoría de la gente, lamentablemente. Acabamos este segundo capítulo de la llamada Esencial Conferencia apuntando unas palabras del principio del próximo capítulo, que será el tercero. 18 días después de la muerte de Roncalli, el 21 de junio de 1963, salía elegido nuevo pontífice su amigo Giovanni Battista Montini, a quien Roncalli había creado cardenal poco después de su elección al solio pontificio. Montini era admirador de Teilhard de Chardin, de Lubac y de todos los teólogos modernistas. Montini tomó el nombre de Pablo VI. Acabo diciendo un refrán que lo aplico a Roncalli y que en pocas palabras lleva mucho contenido. Otro vendrá que a mí bueno me hará. Damas, caballeros y niños, bienvenidos. A el espectáculo más divertido de todos los tiempos. Prepárense a disfrutar de nuestra función. Bienvenidos al sitio del terror. Tiene apostasía garantizada. Al buen entendedor. Oh María sin pecado concebida, no nos dejes de tu mano en este mar borrascoso. Si tú nos dejases, pereceríamos sin remedio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Das de David cum sibila, quantus tremores futuros, quando iudex es ventur.